Sí, no estás viendo mal y no se te rompió la tele. Lourdes no vino. Tuvo un percance, pero no importa. Acá está Titi para hacerlo, no tan bien como Lourdes, pero bueno, uno hace lo que puede. Esto es el programa de Mandinga y ahora vamos con Flavio, que se fue al lejano oriente y dijo... Ni, 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 ni. Soy Flavio Luxisano, ilustrador y tatuador en Mandinga Tattoo. Y en estos videos te voy a mostrar cómo fueron mis días en Japón. Vamos acá a la estación de Ueno. Y esto se ve que es una estación bastante vieja, porque yo no, a mí no me pasó nunca el tema de la estatura, pero acá por ejemplo se nota que está pensado para los japoneses que son por ahí en un promedio más bajo. Aunque hay japoneses altos, pero está todo... Me parece que he pensado para eso. Fíjate que acá, si no te das cuenta, te llevas puesto la pared. Por eso tiene esta parte como para que no te cortes la frente, este protector. La verdad que acá las estaciones, si no prestas atención, puede llegar a dar vueltas y vueltas y vueltas, como me pasó a mí un montón de veces. Hay que prestar mucha atención acá, no es joda. Por más que parezca fácil, es bastante complicado acordarse el camino. Más que cuando uno viene acá, está yendo para todos lados, no va siempre al mismo lugar. Me parece fácil, pero no es. Acá para Scuba Accessory 170. Guidance will be displayed in English. Bueno, esto es muy común, que de la nada me encontré con un templo. Algo muy loco, bro. No sé qué será. Ya se empieza a ir la gente para la casa. Son casi las 9 de la noche y ya se empiezan a ir todos para su casa. Ya 8 y media, 9, empiezan a cerrar los negocios, como mucho hasta las 10. Más de eso, ya hay un montón que están cerrados, la mayoría están cerrados. Bueno, estamos yendo para el Old Café, que es el café de los búhos. Vamos a ver qué... ¿Qué onda esta experiencia? Está en el quinto piso. Sí.
Bueno, ahí vimos los café de los búhos, una locura. Bueno, esta es la estación donde está la acá cerca está el hotel, donde bajo todos los días. Ahora voy a mostrar mi pase. Una estación tranqui, a media hora de menos, 20 minutos de Akihabara y ponerle media hora de Tokio. Un barrio ya un poco más tranquilo, pero bueno, también hay negocios por todos lados. ¿Qué hiciste? Bueno, nos visitó Lali con un tatuaje sanador que le vamos a hacer de unas quemaduras que tienen sobre el cuerpo. Empezamos con las primeras sesiones de este tatuaje sanador para Lali, espero que lo disfruten. Me llamo Silvia Juárez, me dicen Lali. Tengo 27 años, llegué a Mandinga por una publicación que comenté en Instagram. Era un tatuaje sanador. Yo soy una paciente en proceso de sanación también. Las quemaduras que yo tuve en el 30% del cuerpo. Todo empieza cuando en el Instagram de Mandinga montan una foto de un tatuaje sanador. Ella comentó, llegó a nosotros así, de esa manera, a través de un comentario. Empezamos a hablar, me contó la historia, vi un trabajo mío sobre un brazo quemado que le hice a una clienta. Está interesante ese proyecto porque ella tiene mucha piel que cubrir, mucha. Un tiempo después le planteé la idea a Diego y me dijo que sí, me dio luz verde y empezamos a tatuar. Ahora vamos por la segunda sesión.
25 de febrero de 2010 tuve un accidente que se me prendió fuego una campera en un accidente doméstico. Ingresé al hospital con el 30% de quemaduras en el cuerpo de tercer grado. Estuve un mes en terapia intensiva y estuve 2 meses internada y después hice lo que es la rehabilitación. Estuve 2 años sin salir a la calle, después de lo que me pasó, no salí a la calle directamente, sino era, me manejaban lo que sería remis, absolutamente toda tapada, ni la cara se me veía. 40 grados de calor en verano o lo que fuese, siempre tapada. No fue idea mía, en realidad. Fue idea de la mamá de una amiga, que estábamos mirando fotos en Instagram, y ahí la mamá de mi amiga me dijo, ¿por qué no te tatuás? Y yo dije, nada que ver. Y después lo empecé a tomar como una opción y me largué. Yo hago con ella sesiones largas, sesiones de todo el día para avanzar lo más que pueda. Se porta bien, tolera bastante el dolor, la piel es una lotería, a veces hay una parte buena y una parte es divertido, a mí me divierte este tipo de trabajo. Y nada, acá andamos, la idea es cubrirle todo lo que tiene cicatrices y quemadura, cubrirla toda, que borre todo eso y lo decore. El diseño fue mitad y mitad, digamos. Yo le tiré la idea de lo que yo quería y ahí empezamos a buscar formas y lo decidimos juntos, digamos. Soy bastante complicada eso, ¿viste? Pensé que iba a ser peor. Yo tengo una buena cicatrización, por suerte. Y más o menos un tatuaje en una piel normal tarda 7 días y aproximadamente. Y en la mía son 10, por ejemplo. Pero tiendo en 3 días más, pero no es nada conflictivo ni nada. Más que todo por la onda y la juventud que tiene ella, ¿me entiendes? Estamos acostumbrados a clientes más grandes. Y estaría bueno, porque yo sé que hay muchas personas, muchos jóvenes que seguramente padecen este tipo de problemas. Está bueno que ella cuente cómo lo superó y cómo lo vivió, para que los demás se animen también a tatuarse o a recuperarse, a salir, a recuperar la luz y la vida, ¿me entiendes? Porque hay gente que se tira a la depresión o que se le quitan las ganas de vivir o lo que sea, o viven con traumas y no quieren ni salir de su casa. Y ella, que está toda llena de energía, le pone onda a la vida, está bueno que tomarla como ejemplo. Soy hija única. No tengo hermanos y mis papás son grandes y pensé que iba a ser peor. Mi papá era de esos que odiaban a las personas tatuadas. No es que los odiaba, decía, mirá, entonces no le gustaban para nada. Cuando se lo comenté, de una me dijeron que sí y desde ahí, cero problema. Les cambié la vida a ellos también porque me veían triste, era feo y ellos me ven feliz ahora, entonces. Nos llevamos muy bien. Está bueno tener esa relación con tu tatuador. Porque yo más que un tatuador lo veo como un amigo, porque lo que hace es cambiar. A mí me está cambiando la vida, ¿entendés? Entonces es fundamental que la persona que forma parte de ese proceso tan importante sea alguien con la que te lleves bien. Nos llevamos muy bien. Todo el que tenga este tipo de problemas, que se acerque, que nosotros estamos acá de lo más dispuestos a ayudarlos, a tatuarlos, no le vamos a poner peros, nada. Siempre vamos a encontrar una solución.
siempre, así la piel esté, o si ustedes crean que no se puede, se puede tatuar, o así hay algunos, uno o 10 o 100 tatuadores le hayan dicho que no se puede tatuar, sí se puede tatuar y sí tiene arreglo. Espectacular, va, para mí va a quedar espectacular, ya soy muy ansioso igual, como que ya estoy pensando en lo que me voy a hacer la próxima sesión y así, sí, y así, así, pero no, me gusta. En especial a la gente que tiene algún problema como yo, que no lo dude y que venga a Mandinga, que si va a un montón de tatuadores y le dicen que no se puede tatuar, que no es así, que acá te buscan la solución, buscan diseños que se adecúen a tu cicatriz, que no lo duden, porque de verdad cambia la vida. Ahora tú qué hiciste, Seba. Y ahí cuéntame. Yo qué hice. Bueno, me acuerdo que fue el 24 de diciembre de 2018 y le hice los monos a Pamela, los tres monos. Y después vino a terminarse a mitad de este año, a continuarse, lo que restaba de la manga con esta media cara de tigre, con un fondo, le agregamos un fondo así medio surrealista y de mancha y de línea. Que no tiene que ver con el realismo que tienen los otros dibujos, pero bueno, espero que les guste y los esperamos acá en Mandinga Tattoo. Turno disponibles. Mi nombre es Pamela, tengo 33 años y llegué a Mandinga por un amigo que vino a hacerse un tatú, precisamente con Seba, y él nos recomendó y empezamos a venir al local. Que son los tres monos sabios, y significa que uno tiene que ser muy inteligente con lo que escucha, con lo que ve y con lo que dice. Y eso para mí es muy importante porque es un lema que llevo en mi vida. Y el tigre me da fuerza, me significa valentía, fortaleza, y es una especie que está en peligro de extinción. Seba tatuó a mi marido casi todo su brazo. Y nada, ver sus obras de arte, no había otra persona que no quisiera que me tatúe más que él. Y le deposité la confianza que sabía que podía darle y sabía que me iba a ir feliz con él. Y me da la tranquilidad, la seguridad y por eso siempre se va. Lo que hice fue buscar tres monos que estaban dibujados, encontré un dibujo y lo tuve que armar con una unión que me gustaba porque era una idea de un tatuaje. Entonces lo que hice fue buscar una cara de un tigre, una foto, y más o menos tomar la idea de lo que ella tenía, y me sirvió mucho basarme en la conexión que tenía el tatuaje que ella me mostró, que le gustó.
Los monos los vi hechos tatuaje en otra persona, en un nombre, en el antebrazo, y empecé a buscar información y cuando vi su significado dije, esto es lo que quiero. Traje los monos. Cuando se los traje, él me preguntó cómo los quería, si más caricatura, más realista, y terminaron así realistas como quería. Y el tigre, bueno, fue un lindo complemento. Quería hacer otro animal como para que la manga tuviera un significado y bueno, pusimos el tigre. Siempre con ayuda de él y obviamente su opinión. Yo creo que la gente se tatúa porque es una forma de plasmar sus pensamientos o tal vez lo que no pueden decir y lo llevamos en la piel. No, yo creo que no es necesario que tenga un significado siempre, pero sí creo que uno tiene que estar a gusto con lo que se hace y estar conforme y que lo va a llevar para toda la vida. La verdad que viene solo, aposta, ¿no? Yo voy buscando la forma. Sin estudio previo ya voy buscando la forma de cómo es el músculo acá. Entonces bueno, trato de ir curvando e ir trabajando así a propósito sobre la forma. Ya es una cuestión de práctica y distinto. Sí, vinimos en familia, vine con mi marido, mi hijo, a él le encantan, al nene le encantan los tatuajes, le encantan los piercings y disfruta venir y ver también cómo se hace, cómo queda y qué es lo que hacen los chicos acá adentro. Que se quiere tatuar, que quiere un piercing, que sí, le encanta, pero bueno, hay que explicarle el factor tiempo, ¿no? Y por una cuestión también de lo que uno le gusta en las etapas, ¿no? Es como que por ahí cuando sos chico te haces cualquier cosa capaz y está bueno pensarlo un poco más. Espectacular, mejor de lo que yo pensaba. Superó completamente mis expectativas. Me voy feliz, una vez más. Agradecer a la familia de Mandinga que siempre nos trata bien cuando venimos y nos sentimos siempre bien recibidos. Y bueno, eso, que es lo que hace que uno vuelva. Dale. Despedida el programa. Dale. Y acción. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Yo le tengo mucho cariño al local, es mi casa, así que lo hice con mucha onda. Y bueno, Lourdes, no falte más porque estoy en el horno. Nos vemos la semana que viene y me voy yo y viene de bici.